at the way that your feelings flower. Every time that you hear her name, I'm hoping at last it's happening fast. Never before have I fallen this far. Can it be love? No one can tell me that this isn't where we belong. How do you feel when your heart is open? It's full to the brim, there's no room to judge. Whether it's real, I'm ready to kneel. What are these things that I'm thinking of? Los prestatarios de hipotecas que se vieron afectados por la situación del COVID-19 podrán obtener alivio. La Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, Federal Housing Finance Agency, FHFA, anunció que indicó a los inversionistas hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac que suspendieran temporalmente todas las ejecuciones hipotecarias y los desahucios hasta por lo menos mediados de mayo. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano hizo un anuncio similar, en el que determinó que se protegerá a los prestatarios de la Administración Federal de la Vivienda, Federal Housing Administration, FHA, de las ejecuciones hipotecarias. El anuncio de la FHFA se aplica a todas las personas que tengan un préstamo hipotecario de vivienda familiar única, respaldada por Fannie Mae o Freddie Mac. Esta suspensión de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios permite que los propietarios de vivienda con una hipoteca respaldada por una empresa permanezcan en sus casas durante esta emergencia nacional, dijo el director de la FHFA, Mark Calabria, en el comunicado de prensa. Las ventas de ejecuciones hipotecarias y los desahucios se suspenderán hasta por lo menos el 17 de mayo. Alivio hipotecario por el coronavirus. La declaración de la FHFA también instó a los prestatarios que tengan dificultades para mantener al día sus pagos hipotecarios por el brote a comunicarse con sus administradores de préstamos hipotecarios para obtener ayuda lo antes posible. Se ofrece ayuda a quienes la necesitan. Si perdió ingresos o su familia está lidiando con la enfermedad por este brote, consulte sus opciones con su administrador de préstamos, la compañía a la que hace sus pagos hipotecarios. La ayuda ofrecida incluye la posibilidad de reducir o demorar temporalmente los pagos hipotecarios por hasta 12 meses a través de un plan de prórroga. Durante este periodo, los prestatarios que tengan planes de prórroga no incurrirán en sanciones ni en cargos por pago tardío, y sus pagos atrasados no se reportarán a las agencias de crédito. Además, Fannie y Freddie pidieron a los administradores de préstamos que trabajen con los prestatarios para mantener sus pagos razonables cuando termine el periodo de prórroga. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Realtor, celular 239-541-6822, oficina 239-440-4104, o al WhatsApp 239-6456017. Esto podría incluir ofrecer una modificación del préstamo para reducir sus pagos mensuales o mantenerlos iguales después del periodo de prórroga. ¿Cómo me afecta esto? Si tiene un préstamo de Fannie Mae o Freddie Mac, esto se aplica a usted. Para saber si su préstamo pertenece a alguna de estas empresas, puede usar las herramientas de búsqueda de préstamos en línea de Fannie Mae o Freddie Mac. Para usar estas herramientas de búsqueda, tendrá que dar información básica sobre usted
incluyendo los últimos 4 dígitos de su número de seguro social. Más cambios de Fannie y Freddie a medida que en el sector hipotecario se adapta para satisfacer las demandas y los desafíos únicos provocados por este brote. Fannie Mae y Freddie Mac reducirán los requisitos de las tasaciones y la verificación de empleo para garantizar que los prestatarios puedan seguir obteniendo hipotecas durante este periodo. La reducción de los requisitos de las tasaciones permitirá que las tasaciones continúen mientras que disminuye la necesidad de que los tasadores ingresen físicamente en las casas. Las alternativas a las tasaciones tradicionales podrían incluir tasaciones desde el escritorio o tasaciones con inspección solo del exterior. Según Fannie Mae, para la verificación de empleo permitido, obtener la verificación del empleador del solicitante por correo electrónico o mediante un recibo de pago a la fecha reciente o un extracto bancario del prestatario en lugar de la verificación de empleo verbal por parte del empleador. La FHFA también tiene algunas buenas noticias para los inquilinos y permite que Fannie y Freddie ofrezcan prórrogas a los propietarios con préstamos hipotecarios de viviendas multifamiliares con la condición de que suspendan los desahucios a los inquilinos que no puedan mantenerse al día con el pago del alquiler por el COVID-19. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Realtor. Celular 239-541-6822. Oficina 239-440-4104. O al WhatsApp 239-6456017.